Mi nombre es Jonathan y soy alumno del Bootcamp Full Stack Developer en la Escuela Sócrates. Vengo a presentaros el proyecto de mitad de Bootcamp. Se nos pedía revisar una aplicación web de coleccionistas, donde un coleccionista pueda publicar sus artículos de colección. Yo en mi caso le he dado una temática de videojuegos, donde un coleccionista pueda publicar sus videojuegos o videoconsolas. Con este proyecto poníamos en práctica todo lo aprendido en estas 9 semanas de Bootcamp. Este ha sido el resultado final de mi proyecto y espero que os guste. Yo lo he llamado proyecto VG Collectors. Aquí veremos cómo se ve la vista de ordenador, de tablet y de móvil. La web es totalmente responsive. He intentado dar un diseño sencillo, minimalista y que la experiencia del usuario sea la más óptima posible. En cuanto a la base de datos, he implementado una base de datos con dos tablas que serían coleccionista y objeto. Un coleccionista puede tener o ninguno o muchos objetos. El stack tecnológico que he utilizado ha sido en la parte del front HTML5, CSS3, Bootstrap y JavaScript. En la parte del back he utilizado Node.js con las librerías Express, Multer, Bcrypt, NodeMailer, entre otras. Y como base de datos he utilizado MySQL. Cuando accedemos a nuestra web, lo primero que veremos sería un formulario de login para introducir nuestras credenciales, usuario y contraseña y poder loguearnos y acceder a nuestra página. En el caso de que introduzcamos un usuario que no sea correcto, que no tenga la contraseña correcta o el usuario, el correo no sea correcto, nos indicará que las credenciales son incorrectas. Tenemos la opción de recuperar contraseña desde aquí o tenemos la opción de registrarnos. Vamos a hacer el procedimiento de registrarnos desde cero. Si pinchamos en registrarnos, nos aparecerá nuestra web con nuestra barra de navegación y nos aparecerá el formulario de registro. Por defecto, tendremos un avatar para nuestro usuario. Ese usuario puede elegir su propio avatar o dejar el que viene por defecto. Tenemos también, como hemos visto en el login, tenemos un fondo con una transición, con un degradado que es igual que el del mando y tiene una transición para darle un efecto de movimiento. Este efecto, esta transición, este fondo solamente lo agrego en este formulario de registro, en el formulario de registro de objetos y en el formulario de login para evitar sobrecargar la web. Si seleccionamos una foto, automáticamente se mostrará la previsualización de esa imagen que he subido. Esto lo hago con JavaScript. Todo el formulario está validado a través de JavaScript y no me permitirá introducir, por ejemplo, espacios para que introducir como nombre. Tengo que introducir un nombre correcto. Si dejo algún campo del formulario, me saldrá como que tengo que rellenarlo. Todos los campos son obligatorios, excepto la afición, que no lo he puesto obligatorio. Metemos un apellido, afición, vamos a meter cine y series, por ejemplo. Metemos un correo, metemos la contraseña, describimos colección, la mejor colección del mundo. Y metemos un teléfono, igual si el teléfono yo meto letras, el teléfono debe ser numérico. Si meto más números de los que me permite, el teléfono debe tener 9 dígitos, ¿vale? Si nos registramos, automáticamente me volverá al inicio para iniciar sesión. A través de la librería NodeMailer, en Node.js, he creado dos plantillas. Una para la plantilla de bienvenida, un correo de bienvenida que recibirá el usuario cuando se registre, y otro que será para cuando queramos recuperar el contraseña. Vamos a irnos al correo. Vemos que ya nos ha llegado el correo de bienvenida y vemos que nos dice bienvenido a VG Collector, el nombre del usuario, un GIF con bienvenida a VG Collector. Si tienes reliquias y no sabes qué hacer con ellas, este es tu portal para subir tus reliquias de colección. Puedes ganar mucho dinero con ellas. Muestra el mundo. Acceder a nuestra web, el nombre de usuario, iniciar sesión y una pequeña foto de lo que sería nuestra web. Vale, pues vamos a iniciar sesión con nuestro usuario que hemos creado. Una vez iniciamos sesión, nos lleva a nuestro perfil con nuestro nombre, los datos que hemos introducido, nuestra foto de perfil, nos indica aquí abajo sería un listado de los objetos que tenemos actualmente en nuestra colección, en este caso no tenemos ninguno, y dos botoncitos para borrar el coleccionista o editarlo. Si le damos a editar, igualmente este formulario tiene validación por JavaScript, si yo lo borro, me dice que tengo que introducir un nombre. Si yo quiero cambiar la foto, pues directamente cambio la foto. Lo edito y automáticamente ya me aparece editada la foto. Si quiero añadir un objeto, añado el objeto, me aparece el formulario de añadir objeto,
También está todo validado a través del front. Añadimos, por ejemplo, una Game Boy, añadimos una foto, añadimos una descripción y añadimos un precio. El precio lo puedo introducir con una separación decimal, con coma o con punto. Me lo va a coger igual. En el back realizo la comprobación y reemplazo la coma por el punto o lo que sea, ¿vale? Entonces, si yo lo añado, automáticamente me irá de nuevo a mi perfil con el objeto creado recientemente, con su precio y su nombre. Si pincho sobre el objeto, automáticamente me llevará a una vista con ese objeto, con su foto y toda su descripción. Desde aquí podremos también tanto borrar como editar el objeto. Si yo le doy a editar, puedo cambiar la foto, añadir esta foto, por ejemplo, y cambiar el nombre. Vamos a poner PlayStation. Y cambiamos el precio también. Y ahora lo voy a poner con punto. La separación decimal. Voy a editar. Y ya tenemos editado nuestro objeto, nuestra reliquia. Otra de las opciones que podemos hacer es directamente borrar el objeto. Si borramos el objeto, de nuevo me vuelve a salir el cartel como que no tengo objeto actualmente. Y tendríamos que agregar un nuevo objeto. Si nos vamos al inicio de nuestra web, veremos lo que sería nuestra web principal, que en este caso pues tendría este header, su barra de navegación, nuestros coleccionistas, que aparecerán todos los coleccionistas que tenemos registrados en nuestra base de datos. En este caso, pues nosotros estamos aquí el último que nos hemos registrado, y nos aparecerá su foto de perfil, el nombre y el número de reliquias actuales o el número de objetos que tienes actualmente dado de alta. Si pinchamos sobre un usuario, igual podremos editarlo, podremos borrarlo y veremos toda su información con su foto de perfil y sus objetos o reliquias que tienen actualmente. También podremos agregar un nuevo objeto o editar el ya existente. ¿Vale? Si yo edito aquí, le pongo esta, lo edito y ya tendríamos el objeto editado. Si seguimos viendo la web, tendríamos también, aparte de los usuarios, tendríamos aquí otra sesión con un texto, otra sesión aquí con una chica y otro texto. Y después tendríamos un footer en el que tendríamos un formulario de contacto, otra información de texto, nuestras redes sociales y el copyright de la aplicación creada por mí. Si volvemos arriba, tenemos otra opción de poder añadir objeto o reliquia desde la barra de navegación. Si pinchamos aquí, nos aparecerá un formulario muy parecido al de objeto, con la única añadido de que tendríamos un select para seleccionar a qué usuario le queremos agregar ese objeto. Por defecto, igual tendremos un avatar para ese objeto. Si no agregamos ninguna foto, este es el que va a aparecer en ese objeto concreto. Añadimos un objeto que sea, por ejemplo, este, mando. Mando consola y un precio, pues vamos a poner 69,99. Si yo lo doy a añadir, me dirá que tengo que seleccionar un coleccionista. Vamos a agregarlo a nuestro coleccionista, ya que antes hemos borrado el único objeto que teníamos creado. Si le damos a agregar, automáticamente me aparecerá ese objeto que hemos agregado desde la barra de navegación y nos irá a nuestro perfil. Igualmente, volvemos a editar, eliminar, añadir, editar y borrar coleccionista. ¿Vale? La web, como veis, he intentado cuidar el diseño, utilizar un diseño simple, sencillo y que la experiencia de usuario sea lo más óptima posible y sea sencilla. Tenemos la vista de ordenador, que es la que estamos viendo, ¿vale? Totalmente responsive. Tenemos la vista de móvil, ¿vale? Con su barra de navegación. ¿Vale? Totalmente también responsive. Y tenemos por último la vista tablet, en la que igual totalmente responsive con su usuario de 3 en 3 y todo igual, todo centrado y demás. Vamos a ver el ejemplo también de recuperar contraseña. Como comentaba, a través de la librería NodeMailer, mando un correo de bienvenida cuando el usuario se registra y también mando un correo de reseteo de contraseña. Cuando el usuario, por ejemplo, no recuerda la contraseña, introduce unas credenciales que no son correctas y no recuerda la contraseña, tiene la opción de recuperar contraseña. Si pinchamos ahí,
Podremos introducir nuestro correo electrónico. Si introduzco un correo electrónico que no existe en la base de datos, me dirá también que no existe ningún usuario con ese email. Si introducimos nuestro usuario que hemos creado recientemente, le damos a recuperar contraseña y automáticamente mandará un email indicando de que su contraseña, bueno, su contraseña ha sido restablecida con un GIF. Hemos enviado un correo con la nueva contraseña a nuestro correo electrónico de usuario. Esa contraseña se genera desde el back, una contraseña aleatoria, alfanumérica. La encriptamos nuevamente y la actualizamos en nuestro perfil de usuario de la base de datos. Y al usuario le mandamos esa contraseña generada aleatoriamente para que pueda loguearse nuevamente. Si le damos aquí, iniciar sesión, tendremos que introducir nuestro usuario y la contraseña que ha sido generada aleatoriamente. Tenemos esta plantilla que he generado como recuperación de contraseña para VG Collector. Esta es tu nueva contraseña y esta contraseña alfanumérica que se ha generado es la que tenemos que introducir. La copiamos, la pegamos aquí y nos logueamos. Y ya de nuevo estaremos nuevamente en nuestro perfil logueado con esa nueva contraseña generada. Supongamos el caso que queremos borrar usuario, simplemente con darle al icono de la papelera, lo borraremos y ya no aparecerá este usuario en el listado de nuestros coleccionistas. También como añadido he modificado el error 404 cuando introducimos una URL que no es correcta de nuestro sitio. Si yo introduzco una URL que no es correcta, automáticamente pues me saldrá este muñeco moviéndose, que no cunda el pánico, con un pequeño GIF indicando que la dirección no es correcta y que utilice nuestra barra de navegación para dirigirte donde quiera. Volvemos a nuestra barra de navegación y volvemos a nuestra página principal. Esto ha sido todo el proyecto, espero que os haya gustado y muchas gracias por su atención. Un saludo.